5 de la mañana, estoy guardando mis papeles para los trámites de la visa, que soy a las 8 en punto en el norte de Quito. Por eso también estamos a esta hora levantados, porque estamos en la punta del sur de Quito y tenemos que ir ahora para el norte. Estamos lejos y 2 horas en bus, 2 horas y algo. Nervioso, pero bueno, ahí con fe, ya con todos los papeles en regla. ¿Tienen todo? Todo. Acá ahí está la felicidad, si no la dan. Ay, ¿será esto? Sí. ¿Tenemos copia del pasaporte, copia de cédula? Sí. Puedo no tener dinero, puedo estar con hambre, pero cuando surfeo una ola, se me va todo. Es algo que no lo voy a dejar nunca, porque cada vez me gusta más. México, estamos acá, mira, amasando para ir a México. Trabajando para irnos a México. Pues nada, trabajando casi todos los días, en las noches. Nuestra prioridad es ahorrar, ¿no? Acá todo el sueldo lo ahorramos y vivimos con las propinas. Para ir a México te piden plata y algo estable que tengas acá, alguna casa, algún negocio, para que te puedan dar la visa. Y bueno, nosotros no tenemos nada de eso. Una visa que no se la dan a cualquier persona. Es un país donde hay muy buenas olas que te hacen subir de nivel. Y para esto hemos estado trabajando muchísimo. Queremos ir a una ola que se llama Puerto Escondido, que es muy famosa, van mucha gente de todos los países, profesionales. Si no estás físicamente bien, preparado mentalmente, son olas grandes que te puedes morir. Sí, hoy estuvo gigante el mar, sigue gigante el mar, y mañana va a estar buena igual, así que hoy vamos a dormir temprano para mañana despertarnos temprano de ir a surfear. Thank you.
eres tú, la ola, te olvidas de todo. Por ahí, no sé, antes de entrar al agua tienes un problema, no sé, estás estresado, vas y entras al mar y como que cambia todo, te relajas, sales nuevo, sales limpio. Y si te agarras una ola buenísima, salís lleno. Salís con buena energía para repartir para todos. Los dos tienen un talento que desde chiquito se los veía. La facilidad de mejorar y de conseguir cosas, trucos, movimientos que a gente le llevaba años. Yo creo que su vida y los malabares y, bueno, y mismo su cuerpo, ¿no? Les ha permitido progresar muy rápido en el surf. Creo que están haciendo bien en tomarse en serio este viaje, en encarar algo diferente, nuevo, en buscar olas pesadas, los va a hacer evolucionar mucho más. Así que yo creo que van a volver con sus buenas masas corridas y con una experiencia para contarnos bien, bien rica. Primero quiero hacer la visa y que ojalá nos la den con todas las ganas. Quiero bajarme ahí esas olas gigantes y conocer México también. Y bueno, ahí, laburando, tratar de ahorrar lo que se pueda y después, bueno, aplicar a la visa para que se vayan dando las cosas como tiene que ser, ¿no? Bueno, salimos y con malas noticias. Sí, ahí un mamadero nos dijo que necesitamos el certificado del trabajo y que tengo que cambiar mi pasaporte. Yo lo voy a pegar nomás, ni verga. Porque vas a llegar y te van a decir qué parte no entendiste, que saques uno nuevo. Dale, avísame cualquier cosa, porfa. Bueno, vámonos de esta mierda, bro. Vamos. Sí, tenemos que sacar otra cita y ver qué anda por ahí. Sí nos sirve. Claro. Puta madre. Hoy. Para hoy voy a sacar la cita para mañana. Del segundo día que estamos yendo a tramitar esto de la visa. Y ahora yo creo que ya estamos con todos, ¿no? Así que vamos a ver si nos dan la visa, pero fue un bajón porque nada, llevamos casi todo. Y bueno, al final no salió, pero esperamos que hoy sí. Vamos con la fe, ¿no? La fe es todo. Somos dos hermanos mellizos de Quito, venimos de una familia muy numerosa, somos 7 hermanos en total. Mi mamá, cuando yo cumplí 10 años, me regaló una caja de limpiar zapatos para ayudar a la familia, porque éramos 4 hermanos que en ese momento vivíamos con mi mamá y mi mamá era sola. Y así le ayudábamos a mi mamá con un poco con la comida, otra cosa para nosotros, para los esferos, el cuaderno, para el colegio. Y una vez me acerqué a un chico que hacía malabares y le dije que me enseñara. Haciendo malabares nos hacíamos mucho más dinero que limpiando zapatos. A los 11 años conocimos a un amigo que ya había viajado por el Ecuador y que sabía lugares específicos donde se hacía dinero. Entonces con él empezamos a viajar por todo el Ecuador.
equipo de los mejores chicos de aquí del barrio, hasta que se fueron. Empezamos como a hacer base en Quito y nos íbamos a ponerle 2 días a Cuenca y regresábamos el lunes a Quito porque teníamos que estudiar. Y conocimos un poco la sierra, un poco el oriente, la Amazonía y por último conocimos la costa. Llegamos a Montañita. Dormíamos en la playa cuando llegamos a Montañita. Teníamos una carpa y dormíamos en la playa y así estuvimos creo que 2 meses. Hacíamos malabares en los restaurancitos. En nuestro cumpleaños 14, unas amigas nos regalaron una tabla y así fue como empezó todo. Como nacimos juntos y nos criamos juntos toda la vida, y nada, es como tener una amiga que siempre está ahí y te acompaña. Vamos al semáforo, vamos a surfear, vamos a almorzar, a dormir, casi todo juntos. Y bueno, nací como que es instinto ya, ¿me entienden? Creo yo, ¿no? Es un vínculo bastante fuerte porque, nada, es una persona que conoces de toda la vida. También hay momentos, ¿no?, que nos peleamos, que uno de los dos se harta o... Antes nos peleábamos bastante seguido. Pintor. Pintor. ¿Por qué chucha habla cuando estoy hablando? Dale, dale. Malabarista. Nos vamos a otros países. Por primera vez en nuestra vida nunca salimos de Ecuador. ¿Por qué me interrumpe? Puchito, me toca, me quiero hablar. ¿Por qué metes la media para...? Ya me cansé, ahora habla tú. Salió, bro. Calla. ¿Qué calla? Pará, ¿no? ¿Qué es? Espera, espera. Pará. Trae que le voy acá, en cámara lenta. Voy acá, bro. ¿Cómo? Mírate los cinco, ¿cómo tienes? Trae la cuchara. Y después, bueno, nos arreglamos al toque, como siempre estamos juntos todo el tiempo. Es difícil estar peleado, no sé, varios días. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Bastante emocionado, te digo, bastante emocionado porque aparte se viene un sueldo buenazo, estamos medio cansados, pero bueno, vamos a ver cómo es ese mar, ¿no? Tanto hemos escuchado de historias y todo eso de puerto y nada, contento, y ahí a ver si nos metemos los tubazos, ¿no? Que es la idea. Yo sé que la vida es corta, al fin que te esta playa es muy peligrosa, sí, aquí ya han muerto un par de surfistas. El Beach Ray es uno de los Beach Rays más poderosos y fuertes del mundo, olas muy grandes. Las corrientes son lo peligroso aquí, ¿no? La corriente y la fuerza de la ola. Pero lo más importante aquí es mantener tu calma y tener mucha paciencia y tenerle mucho respeto a esta playa porque es muy rápido, es pesado.
La ola es muy fuerte, tiene mucha fuerza y te revuelca bastante. En el agua también hay 100.000 personas y cuando está bueno, como que no hay muchos picos tampoco y hay 30 personas remando una ola. Fuerte la ola, agresiva, bastante corriente también, pero súper linda, súper buena. Y está difícil de agarrarte la buena, muy difícil. Tienes que tener mucha paciencia. No todos los chicos salen de su casa y dan todo por vivir su sueño, ¿no? Muchos tienen miedo de salir, no tienen el valor, esperan que su familia los apoye. Aquí ellos no tienen otra opción que salir a buscarla, ¿no? ¡Órale, güey! ¡Que esto está bien chingón! Quiero bajar grande, es una adrenalina, creo yo. Nunca bajé grande, pero es algo que quiero hacerlo. Quiero hacerlo con mi hermano porque a él también le motiva a bajar grande. Yo valoro mucho la gente que pelea por sus sueños. Mucha gente deja de intentarlo por miedo a fracasar y ellos lo están haciendo. Ellos están haciendo, están viviendo su sueño. Llegaron a Puerto Escondido, están aquí, acaban de llegar en Puerto. Lo están haciendo. Siento que sí, que si el mar está grande, siento que me voy a meter y voy a tratar de bajarme la bomba. No importa que se cierre, no importa nada. Ya está, estar ahí, ya está.